Hey, ¿qué tal? Buenos días, amigos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Pues estamos aquí en el Jardín Botánico de Chapultepec. ¿Qué onda? Y pues bueno, ya estamos aquí con una de las ganadoras, Regina, y con la chica que me va a ayudar con make-up, Liz. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? ¿Ya están listas para esta nueva experiencia o qué show? Sí, encantada. ¡Cuánta diversión! Es que ya caminamos mucho. No, y eso no es nada, ¿eh? Apenas estamos empezando. Pues bueno, nos estamos relajando. Vamos a empezar a maquillar a... Primero va a ser el maquillaje. Va a ser la Catrina el día de hoy. Y pues, ¿algo que quieras decir? Nada, que vamos a empezar con esto. Cool. Dale, entonces aquí la paramos y corre el video. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén disfrutando de este video. Pues ya tenemos el vestuario, ya, bueno, la caracterización, que todo se lo debemos a Liz. Obviamente. Ella fue. ¿Cómo te sentiste en la hora de que se estuvieron juntando? Ay, súper bien. A ver, espera. Mucho más. No, pues la verdad es súper profesional. Vean, la verdad me encantó. Nunca en mi vida me había quitado así. Me fascinó. Para que la sigan en redes sociales. Oh, sí. 100% recomendada.
¡Hola! ¡Hola! Pues estuvo padre, me gustó. Lo fácil es que es bonita, así que muy bien, y me gustó trabajar mucho con ella. Sí, bueno, sí, todavía sí, no se deja. Ya habrá otra colaboración, obviamente. Sí, muy bien, super cool. Pues bueno, entonces vamos a seguir avanzando, vamos. Super cool. Ya es la tercera persona que se interesa en este maquillaje. Está muy cool, pero bueno, dale, nos vemos en un rato. Chao. Espero que estén de maravilla. Pues bueno, hoy tuvimos una aventura muy épica. Estamos aquí en una orillita. Estamos con Liz y Regis allá abajo. Tuvimos una gran aventura, realmente fue súper chido. Mucha gente se acercó con Regis para tomarse fotos. Épico, épico, la verdad. Me voy satisfecho el día de hoy. Me voy contento, me voy alegre. Y sí, quejas. Yo no tengo crédito. No te sonrojes, niña. Viendo esta mafeo. No, qué chino. ¿Qué es esto? Bueno, ya. Ya no importa. ¿Qué le pasa, señorita? ¿Por qué estoy vistiendo aquí, señora? Ay, ahorita estoy tú despedida. Es que me acaban de correr de mal. Sí, no, lo siento, señorita, ahora pero ya, no puede estar aquí. Ahora yo no voy a correr a Alexa, la que voy a correr. O sea, a Regi. ¿A quién? A Regi, ¿por qué? Ah, por vestirse aquí en un lugar privado, señorita, por exponerse. ¿Cómo te sientes, artista? Muy bien. Muy bien, cool. Está súper chido esto. Adelante, adelante. ¡Viva México! Maravillosa su fiesta. ¿Fiesta? No, bueno imprevisto. Fiesta. Imprevisto, dale. Pues bueno, estamos aquí afuera del Palacio de Bellas Artes. Estamos ahorita con la modelo algo ocupada, pero pues van chidas. Hola.
Ella es la causante de este caos. Soy total. La causante, la artista hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy bien, feliz, contenta con lo que hice. La verdad es que hiciste un buen trabajo y estuvo, bueno, pues allá está reflejando. Exactamente. Realmente, pues, ni hablar, o sea, no hay palabras para describir lo que está pasando. Sí. Aunque ya debimos de haber cobrado como 5 pesos. 100 personas fácil. De hecho, sí. Tan solo de ahorita salir del Palacio de Bellas Artes aquí. Sí. 100 personas. Ah, estoy viendo con ojos. Sí, tú me dices que la... Mira, güey, te va a pasar la cabina. En una videollamada. Bueno, amigos, ya hemos terminado con la sesión. Chicas, ¿cómo se la pasaron? Muy bien. Súper bien, ya Liz, ¿tú cómo te sientes al ver que se están reconociendo tu trabajo, que están a tanto y toda la onda? Muy bien, feliz, contenta. Vean, estoy invitada. Gracias a ella, chicos. ¿Y tú, Regis, qué onda? Ay, no, yo ya estoy cansada de lo que le sigue, pero muy contenta, muy feliz, porque la gente es muy linda, reconocen el trabajo de uno, el trabajo de ella, del maquillaje, la verdad es que... Ha sido un día increíble, me encanta, estoy muy contenta, muy feliz. Realmente estuvo súper chido, así que aquí abajo les dejo sus redes, su Instagram, tienen su Instagram también aquí abajo en los links, y no olviden suscribirse, compartir el video y disfrutar su, no, su día de muertos, ¿sale? Ah, bueno, parece. Sí, porque no, tampoco parece. No, no se parece. No, solo pregunté por... ¿A qué se debe que sea así? Bueno, perdonen por ese pequeño paréntesis. Pues bueno, ya saben, ¿por qué no? Den la manita arriba, suscríbanse, compartan este video. Si te sientes muy mexicano, ya sabes. Catrina con ustedes, la maquillista y el fotógrafo servidor. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, se me estaba olvidando un pequeño dato. Algo muy importante. Algo muy importante. Pues estamos ahorita, bueno, ella es de parte de una escuela de... Sí, es una compañía de danza folclórica. Es por eso el vestuario, es por eso que se nos ocurrió la idea de que fuera algo así como Catrina, por el día, ahora sí que por la festividad que viene, y pues por el vestuario. Y bueno, pues nada más decirles que soy bailarina ahí, se llama Compañía Artística de México Cuatro Ciénegas y estamos en el Nocali. Y por si gustan ir, próximamente estaremos dando jazz, ballet, folclore y muchas más cosas que si van, ya lo sabrán. Obviamente folclore, obviamente. Y él ya me ha visto en ensayos. Pueden preguntarle. Ahí en sus redes sociales, en su Instagram, ella estará subiendo información de shows y toda la onda, sí, donde vaya a estar y así. O audiciones que vaya a ver, algún programa o lo que sea, yo los estaré subiendo en mi Instagram o el de la compañía, que ya se los dejaremos aquí abajo. Oh, sí. Así que ahora sí, denle like, suscríbanse y compartan. Y felices fiestas del Día de Muertos. Chao. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not all